time gone by. Que tenga muchas bendiciones, no solo hoy, sino todos los días mientras viva. Yo como sobrino primogénito de esta familia, voy a hacer una oración y voy a administrar un poco a mi tía para que Dios bendiga y caiga lluvia de bendiciones sobre ella. Y felicitarte una vez más porque estás en este lugar. Pero recuerda que el primero en tu vida es Dios. Dios. No importando cuál sea tu creencia en la cual estés yendo, crea que Dios es el primero en todo lugar. Y hoy estamos celebrando este cumpleaños de mi tía, pero hay que darle gracias a Dios. Y celebrando el cumpleaños de Doña Estela, Dios. Pero es en este momento, levanto mis manos. Aleluya, Señor, como ministro que soy delante de tu presencia, Dios. Ministra esta familia tan bella que tú nos has regalado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendice estos 50 años de mi... De empezar, yo quiero llamar a los hermanos de Doña Estela, a los hermanos que están, no sé, Carlos, Marixa, Grace, Doña Grace. Yo quiero que pasen por acá. Herminia. Ay, que se me ve el nombre. Quiero que pasen los Carvin, hermanos. Pásate para acá, hermano. También me le hagan espacio a ti. No, la llevaron. Es la esencia para permanecer en la fe, en la esperanza y en unidad. Solo en los cumpleaños es que la familia se reúne. ¿Te has puesto cuidado eso? Así es. Solo en los cumpleaños o cuando hay una fiesta muy importante, la familia se reúne. Todo que se cierre un círculo acá. Vamos a orar por ellos. Pablo dice que la fe no es la esperanza, no. El amor. Padre, lo venimos sellando con la sangre de Cristo que tiene poder. Padre, sana nuestra mente, sana nuestro corazón. Que tú seas el centro de esta familia, Señor, de tus hermanos. Que esto, Señor, lo que estamos sembrando en esta noche va a florecer. Es una
una bulla. Vamos a ponerle. Papi, pon, párame la música, papi. Ok, gracias. Para gente, dime si que hay mucha gente de Cañas, hay gente de Liberia, vamos también. A ver, sí, ¿qué pasa, papi? ¿Qué te pasa con esto? Vamos a poner el ambiente a esto. Bueno, invitado, gracias a mi manager. Ahora vamos a presentar a mi manager. Tenemos como una semana de estar organizando esto. Y quiero decirles que me siento muy alegre de estar aquí con todos ustedes. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer dos barras. La barra de caña, la barra de la es el mertonero, miren que es bien, bien. ¿Quién quiere ganarse este bien, bien de plata? Miren, de pura plata pura. Ok. Vamos a ver por aquí, vamos a ver. Hola, hermano. Oye, mi hermano, piensa que él tiene la cara de mertonero, a ver. Hola, bien. Vamos a otro. Mi mamá, todos mis hermanos, no sé. Oye, papi, ¿cómo está, papi? Oye, vamos a ver. Ponte el tío, mi hermanito, ¿qué te pasa, mi hermano? Oye, póntelo. Oye, tranquilo, tú te vas a acostumbrar a esto, mi hermano, como yo siempre me he acostumbrado a todo, mi hermano, no te preocupes. Póntelo, no te preocupes. Yo estoy acostumbrado a gritos en la casa, gritos en la casa. Siéntate. Ya sé que te están burlando de mí. Yo decía eso, mi hermanito, pero no. Cuéntalo. Okay. ¿Cómo se ve el nuevo reggaetonero? Después te voy a presentar como mi nuevo reggaetonero. Ahorita se me la presento. Para todos ustedes. Traído desde Puerto Rico, Caballón. ¡Hey! ¡Caballín! Mi hermano, la penita, no te abuses mucho porque si no se te tiran encima, mi hermano. That God would be forgiving.
Then I was young and unafraid. Was killed the dream.